Vamos. Nuestro objetivo de la noche es, para cerrar el capítulo de MVC, el objetivo es aplicarle esa interfaz gráfica a nuestro proyecto para cambiarla. Con eso le damos un repasón a lo que son los layouts. Y bueno, y ponemos a andar ese tema. Esta es una plantilla muy sencillita que hace parte de Bootstrap. Ustedes entran a la página de Bootstrap, aquí en los ejemplos, hay ciertas plantillas que ya tienen prediseñadas algunas cositas básicas de Bootstrap, ¿sí? Vemos que esta es una de esas plantillas, pero yo voy a escoger, simplemente por facilidad, voy a escoger esta plantillita que tenemos aquí del dashboard. Sí, no vamos a hacer las barras y todos esos gráficos que están aquí, eso es simplemente explicativo. Pero sí vamos a dejar en este menú lateral los proyectos que vamos creando. Y en el menú central, en el panel central, vamos a poner el listado de las tareas. El objetivo, obviamente, guardando las debidas proporciones, es que nuestra aplicación funcione más o menos como esta. Ya le aplicaremos mañana el tema de autenticación. La idea es que nuestra aplicación quede así. ¿Sí? Guardando algunas proporciones gráficas, pues ellos han tenido un poquito más de tiempo para que la aplicación se vea así de bonita. Nosotros trataremos de hacer algo por ahí como muy parecido. ¿Sí? Eso para terminar lo que tiene que ver con MVC. Espero que hoy mañana estemos terminando MVC. Hoy veremos un poquito del HTML y mañana veremos un poquito de las nociones básicas del sistema de autenticación y de autorización, que es como la parte de seguridad del login, el logout, el crear los usuarios. Bueno. Ese rollo. Entonces, nuestro objetivo es dejar algo parecido a esto, y luego, cuando hagamos nuestra aplicación, pues también poderla tener en el Android. Se podría tener en todas. De hecho, con Xamarin Forms, una aplicación nos sirve para los tres entornos, ¿sí? Entonces, a eso queremos llegar. Y vamos a partir de esta interfaz, simplemente para cuestiones de diseño. Vamos a partir de este trabajo. ¿Sí? La barra lateral van a estar los proyectos. Y en el panel central va a haber un listadito. Tendremos un listadito de elementos muy parecido a este. De hecho, copiaré este cuando lo lleguemos allá. Esta lista que tenemos aquí la copiaremos allá para que en un lado nos quede de esta forma, en el centro, y conservemos esta estructura general. ¿Qué tal? ¿Bien, sí o no? Interesante. Listo. Entonces, vamos a partir de nuestro proyecto, del que ya tenemos creado. Es la primera parte. Básicamente, eso que descargamos ahí, ese archivo que descargamos, contiene todo lo necesario para trabajar con Bootstrap, más los ejemplos. Entonces, examinando un poquito esa carpeta, ustedes van a encontrarse con esa estructura. Esa carpeta hace parte de un directorio de Git. Entonces, por eso van a encontrar, ahí hay varios archivitos, Gitignore y Git y mucho Git por ahí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue descargar de manera directa la aplicación, el contenido. Y nos vamos a ir a el site, al docs 4.1, y ahí están los ejemplos. Hay muchos ejemplos. Van a encontrarlos todos ahí. Esos ejemplos son estos que ustedes ven en esta página. Nosotros vamos a utilizar el que se llama Dashboard. Y ese dashboard está en la carpetica dashboard. Yo lo voy a abrir simplemente en code para que veamos un poquito el código.
Y lo que vamos a hacer es modificar como primera medida el layout para que el layout se parezca a ese que estamos teniendo ahí. Este es el código fuente. Este es el código de esta página. Este codiguito que tenemos acá es el código que vemos allá en esa página. No hay nada raro, simplemente una barra de navegación. Si ustedes miran en esa barra de navegación está company name, un botón de un input que es el que dice search y un sign out que es el que está aquí arriba. Luego abrimos un contenedor, un div, y ese div tiene una fila con un navegador, un nav que va en la parte derecha como un sidebar y viene este main que es el div central. Este main es esta parte que es donde está el dashboard y al final están las importaciones de JavaScript entre otros. ¿Sí? Escogí uno sencillo para que no nos compliquemos con HTML, porque pues eso ya será ¿Cuál es la ruta de dos y qué? docs Está 4.1. samples y 4.1 y ahí dentro de ese está examples y dashboard. Listo. Y entonces voy a cerrar todas estas pestañitas que tengo abiertas y voy simplemente a abrir. En views vamos a modificar en la carpeta shared, vamos a modificar el layout. Si quieren podemos, simplemente para que lo tengamos de referencia y no vayamos a dañar nada que, no, que vayamos a necesitar, voy a crear una vista, perdón, voy a agregar un nuevo elemento. Y va a ser un archivo de diseño. Y simplemente lo voy a poner layout 1. Lo voy a dejar así. Luego borraré el otro y renombraré ese para que quede como layout. Pero eso es el que estamos manejando. No, abrí el del proyecto nuestro, el de Tasker, este. Y creé un archivo nuevo que se llama layout 1, que tiene la estructura, Una vista, ¿cierto? una vista. Pero si le, mira, si le das en Charet. Agregar nuevo elemento. Buscamos en web ASP.NET y este que dice diseño de Razor. Ahora fácil, copian y pegan el layout y le cambian el nombre. Pues es como quieran. Pero clic derecho, agregar nuevo elemento y seleccionamos ASP.NET y diseño de Razor. Ese diseño que se nos agregó en el layout 1, CSHTML, es una página totalmente en blanco. Si nosotros la miramos, si la tuviéramos oportunidad de ver el diseño, pues simplemente va a mostrar, es una página que va a estar totalmente en blanco. Layout 1. Ya lo cambiaremos después. Yo lo único que voy a hacer es borrarle todo ese contenido. Voy a dejarlo en blanco y vamos a empezar a pasar lo que tenemos en el otro. ¿Listo? Entonces, si quieren, llegamos a este punto, dejémoslo en blanco. Simplemente voy a ir copiando código, no lo voy a copiar todo, voy a ir copiando por partes. La primera parte que necesitamos es el encabezado y voy a copiar el HTML y el cerrar HTML. Luego voy a copiar el head con algunos cambios que le vamos a hacer. Básicamente el cambio que le vamos a hacer es que vamos a decirle a este que vamos a utilizar el viewback punto título. Simplemente vamos a cambiarlo así. Aquí tenemos tres cosas que están tomadas a partir de las rutas que tiene nuestra plantilla. Estas tres. El bootstrap.min. Y el dashboard CSS. Sí, son dos cosas que vienen ahí listas. Esta es la forma en HTML, la forma estándar de HTML. Si nosotros miramos,
La forma en la que nos lo propone NBC, hay ciertas variaciones importantes que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces me voy a traer esto completico, así como está. Lo pueden copiar de su layout CSHTML, tal y como está, completo. El Environment Include Development y el Exclude Development. Esa línea completa nos la podemos traer para el otro lado. Y es más, podemos traernos inclusive el título. El título para reemplazarlo en el otro. Para reemplazarlo en el otro. Y ya les voy a decir qué es. Solo vamos a reemplazar esta y vamos a dejar la línea del dashboard al final. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay un comando para que se cree la estructura básica. No, copy-paste. No, 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 no. Si hay unos plugins que se le ponen a Visual Studio que permiten esos snippets de HTML, pero no los tengo instalados en esta versión. Detengámonos un poquito, si quieren pases un momento a la sesión compartida o pongámosle un momento de atención al tele para explicarles un tema interesante. Vean este código que tengo resaltado. Algo importante que tiene ASP.NET MVC Core es que maneja algo que se llaman los environments. Serían como los entornos. Cuando estamos desarrollando aplicaciones, nosotros generalmente tenemos varios entornos. Tenemos el entorno de desarrollo, que es development, tenemos el entorno de producción y tenemos un entorno, hay un entorno intermedio entre los dos que es staging. Entonces nosotros podemos decirle a la aplicación, mire, cuando la aplicación esté en desarrollo, el environment esté en desarrollo, utilice estas hojas de estilo. Cuando esté en desarrollo. Cuando usted esté en, cuando no esté en desarrollo, miren que a diferencia del de arriba está exclude. Entonces, cuando estoy en desarrollo, cuando el entorno incluya desarrollo, utilíceme estas dos hojas de estilo. Cuando no estoy en desarrollo, cuando estoy en exclude development, utilíceme estas que tengo aquí. Miren que hay una diferencia importante entre este link y este link. ¿Qué le vende especial a esas dos palabras? La una la llama de local y la otra de No, local. solo las dos palabritas. Si ¿Sí ven este link que tengo aquí y este link que tengo aquí? Solo la palabra. ¿Qué tiene de diferente una de la otra? El color. Esto se ve en azul y esto se ve en un verde oscuro. ¿Qué significa el verde oscuro? Significa que es una etiqueta de ASP.NET cuando está en verde oscuro. Cuando está en azul es una etiqueta de HTML. ¿Sí? ¿Qué tiene de diferente la de arriba? Miren esta. Y ahora miremos esta. Esta estamos utilizando este inicio, este índice que se llama ASP.NET. Entonces le estamos diciendo que agregue un enlace, un link a una hoja de estilo que está almacenada en esta ruta. Si falla la conexión a internet, es decir, si no tengo conexión a internet, utilíceme esta ruta que tengo local. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber que falló la conexión a internet? Con esta cláusula que está aquí. ¿Sí? Simplemente si no encuentro esta ruta, ejecuto esta que tengo acá. Sí, es una forma en la que .NET me garantiza, oiga, si yo tengo internet, voy a tratar de descargar la última librería que esté disponible. Buenas, buenas. Pero si no tengo, voy a descargar la librería que usted tenga localmente en su servidor, en su aplicación, en su código, en su carpeta. Sí, es una forma de evitar que a veces en las empresas, cuando tenemos la aplicación instalada de manera local, en el entorno de red de una empresa se va la conexión a internet
Y como no tenemos internet, esta librería no se va a poder ver. Va a quedar totalmente deformada porque no me puedo conectar a internet. Pero en este caso, con esta, sí descargaría o sí podría yo mostrar unos datos, ¿sí? Entonces, esta cláusula sirve para eso. Vamos a utilizar. Esa se puede modificar según donde tengan su. O es porque ya se bajó esa plantilla y ellos tienen Sí, no, se esa puede ruta. modificar. Yo puedo modificarla. Digamos que yo puedo decirle, mire, si estoy en desarrollo, úseme esta, pero si no estoy en desarrollo, entonces ya no es esta ruta, sino otra ruta de otro sitio. Pero Y el eso. sitio depende de donde bajó la plantilla. Ah, no, no, O depende de dónde están almacenadas, de los sitios web donde está almacenado las librerías. Entonces, por ejemplo, esta librería de Bootstrap está almacenada en este servidor. No tiene que ver con la plantilla, tiene que ver con el servidor donde se almacena. Entonces, por ejemplo, uno a veces tiene servidores de imágenes, donde tiene muchas imágenes y pesadas. Entonces uno enruta hacia ese servidor y no hacia la carpeta local que uno tiene. ¿Sí? Esto es lo primero. Ese mismo procedimiento lo podemos hacer con este, por ejemplo. Entonces vamos a retirar este. Yo les pediría que retiráramos este, por favor. pero a mí me salió eso cuando copié. ¿Qué ya? A mí me salió eso cuando lo copié. De Environment Tools. Ah, porque yo lo copié del anterior. Yo lo copié del que ya teníamos hecho. Yo lo copié del que ya teníamos hecho. Entonces vamos a borrar ese que teníamos arriba, lo vamos a modificar y en vez de llamarlo site.css lo vamos a llamar dashboard.css en ambos. En ambos, por favor. Detengámonos aquí un momentico para que lo podamos tener. También se le coloca dashboard. Sí, luego los pondremos minificados. Por ahora no lo vamos a tener porque estamos en desarrollo. Listo, esa es. Aquí estamos simplemente configurando los elementos iniciales. Los elementos iniciales. Nos falta configurar, por ejemplo, este Fab Icon que tenemos aquí. Vamos a configurar ese Fab Icon de tal manera que podamos nosotros también tener el Fab Icon. Si nosotros vemos, él se está saliendo 1, 2, 3, 4 carpetas. Estamos parados en Dashboard y se está saliendo cuatro carpetas y está buscando un archivo que se llama fabicon.ico. Entonces está saliendo 1, 2, 3, 4 aquí. Y por aquí debe tener, o en site tal vez, fabicon. Fabicon.ico. Ese archivito simplemente lo voy a copiar en mi carpeta www.root, en mi carpeta imágenes, la voy a meter ahí, para que me quede esa ruta. Y voy a cambiar esto por la ruta que yo necesito. Imágenes. Y ahí está mi Fabico. ¿Sí? Eso es todo el cambio hasta el momento. Entonces ya tenemos enrutada la imagen. Ese Tenemos Fabicon lo copió todo. solo el archivo Fabicon. Sí. Sí. Punto ICO en la carpeta imágenes. Images del www.root. Miren algo interesante. Esta ruta, lib, bootstrap, div, css, bootstrap, css, está en nuestro www.root, lib, bootstrap, div, css, y aquí está el bootstrap. ¿Sí lo ven? ¿Reemplazo ese Fabicon que hay en el WWE? No. ¿Tiene Fabicon? Yo no tenía Fabicon. Si ¿Sí tiene? Sí, reemplazo. Fabicon.it. Ah, ya. No. Póngalo en la carpeta Images. Ah, Ese lo podemos imagínate. quitar. Ese dejémoslo No. ahí, pues bueno. Ya, si no lo había visto que había uno en la raíz del www.root. Listo.
No hemos hecho nada raro todavía, así como muy extraño. Siguiente paso, vamos a copiar el archivo dashboard.cs. Dashboard.cs. Ese archivo está en la misma carpeta donde tenemos el index. Entonces, este archivito lo vamos a copiar. Lo vamos a traer para nuestro proyecto. También está en site, docs. 4.1, ejemplos, dashboard y ese dashboard.cs lo vamos a traer, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestra carpetica CSS que tenemos ahí y vamos a borrar el site, no lo necesitamos. ¿Sí? No se necesita. ¿En dónde está? Está en la misma carpeta examples dashboard. Del código que descargamos. Entonces, trayéndonos código, pongamos otra vez las dos ventanas en paralelo. En este lado uno y en el otro lado el que estamos tomando de inicio. Me voy a traer todo el. No me quiero traer todo el body. Voy a ir más bien escribiéndolo para que no sea todo el body, porque es que todo el body trae cosas que yo no me quiero traer. En el body hay muchas cosas, yo no necesito todas esas cosas, por ahora voy a ir llevándome por partes, vamos a ir pensando qué necesitamos. Por ahora me voy a llevar la barra de navegación. ¿Y les parece si probamos ahí que todo se esté viendo bien? Entonces, para probar, le ponemos aquí un render body. Y ahorita vamos a agregarle las librerías que la aplicación tiene. Básicamente tenemos que Bootstrap, tenemos jQuery y tenemos Bootstrap. Entonces me las voy a copiar del otro lado. Me las voy a copiar de aquí. Voy a traer estos dos que tengo, estos últimos que tengo. Nuestra aplicación nos va a quedar así, para que ustedes la puedan comparar contra la de ustedes. Y por último, en esta primera parte, voy a renombrar este layout. Le voy a poner layout alt y voy a quitarle el 1 y para que quede solito como layout. Van a notar ahí ya el primer cambio importante. Y ejecutemos. A ver, ¿qué tal se ve? Las librerías. Del otro lado, ¿cierto? Sí, señor, las finales, las JavaScript. Se acostumbra, aunque hay que tener cuidado cuando sí, cuando no, poner las hojas de estilo en el head, todo lo que tiene que ver con la presentación y todo lo que es JavaScript al final del body. Les digo que se acostumbra porque algunas veces uno tiene que ir en contra de eso y ponerlo arriba, pero la mayoría de las veces arriba el CSS y abajo al final del body, antes de cerrar el body, el JavaScript. La etiqueta de render selection, Scripts, no. No, en la etiqueta de render section, no. No, no lo vamos a usar todavía. Listo, voy a quitar el render body y me voy a seguir trayendo el contenido de mi otro archivo. Por ahora vamos a abrir el container fluid. En ese container fluid hay una única fila, entonces me voy a traer el container fluid y lo voy a poner aquí abajo con un div que cierre. Y dentro de él, vamos a ver si ya se nos mejora un poquitico, voy a poner el render body. Hay una tecla muy útil. En Visual Studio para organizar todo. Entonces ustedes ponen control
más K, y teniendo presionado control y habiendo soltado K, le ponen el D. No es control K al mismo tiempo, sino primero control K y luego control D. ¿Sí? Lo que él hace básicamente es esto. Tengo el código, control KD, en dos pasos, me organiza el código. A mí me gusta que el código se vea bonito. El código se vea bien organizadito. Bueno, ahí sigue. Seguimos poniéndole vainas. Ya revisaremos qué pasó, porque no se ve todavía bien. Control K D. Primero control K y teniendo presionado el control apretas el D. No. Bueno, ¿cómo va a quedar nuestro código completo? Voy a recogerlo todo. Va a quedar el documento HTML normal con un head y un body, que hace parte pues de la estructura obligatoria del documento HTML. Cambiamos el fab icon al fab icon que copiamos a nuestra carpeta www.root. Cambiamos el bootstrap y el dashboard CSS. Y en el body nos van a quedar dos elementos. Un menú lateral de navegación, un sidebar. En ese sidebar vamos a dejarle, perdón, este es el menú superior. Va a quedar solamente lo que tiene que ver con el título. Miren que aquí va el título, el company name. Y un input que está en la parte superior con que dice search. Y un hipervínculo que dice sync out. Listo. Y va a quedar un elemento grande que es un container fluid con una sola fila. Y en esa fila hay dos elementos. Está el menú lateral. Con algunos ítems ahí por defecto. Eso lo cambiaremos después. Y el main, donde vamos a tener ese encabezado que tiene un H1, que es un H1, que es un H1 con una clase H2, muy loco. Es un título que dice dashboard, dos botones, tres botones. Y el render body aquí al final. Y para que no se nos vea todo eso todo loco, voy a modificar en la vista index, voy a quitarle todo eso. Todo se lo voy a quitar. Para que no nos quede ahí ruido extraño. Si lo quieren copiar, se los puedo compartir al Slack. Sí. ¿Sí? Para que solo sea copiar y pegar. Entonces se los comparto al Slack. El layout, sí. Voy a copiarles la ruta de acceso. Darles un archivito. Todavía no se va a ver lo bonito que esperamos, pero ya tiene al menos una estructura definida. Ya nos toca mirar es porque no se ve con la estructura que queremos. Hasta el momento vamos a ver cómo se nos debe ver. Debe ver así, más o menos. A ver si. No se ve. No, no se ve nada bien. ¿Cómo reescribió usted el layout
que tenía por defecto. Ah, le cambié el nombre. Sí. Sí, con F2 le cambias el nombre ya. Process Failure. Maravilloso. Listo. De www.root. Estas librerías de Bootstrap vienen con Bootstrap. Miremos la versión de Bootstrap con que viene esto. Viene con Bootstrap 3.3. Y la librería que estamos nosotros descargando, creo, si no estoy mal, viene con Bootstrap 4. 4.1.2. Entonces, simplemente me voy a traer esas librerías de Bootstrap, las actualizadas, y voy a renombrarlas aquí en mi, voy a simplemente actualizarlas. ¿La de la plantilla por las que teníamos nosotros? Sí, voy a quitar las de nosotros y poner las que vienen en la plantilla. ¿Qué deben traerse? Hay tres archivitos, hay, digamos, arranquemos por el CSS. Cuando nos traemos el CSS, el map y el min. Llevémonos esos tres para allá. ¿Y esos en qué carpeta están? Y eso lo reemplazamos, esos están en la carpeta dist de lo que descargamos. Mira que es casi, casi la misma estructura. Nosotros vamos a copiárnosla y la vamos a reemplazar aquí en nuestro CSS que tenemos allá. ¿Todas no? Solamente esos tres primeros. Vostra CSS y Vostra Min. Sí, señor. Sí, señor. Esos tres archivitos. Con eso ya tenemos aquí el 4.1.2. ¿Para eso eliminamos la que está o...? No, con que lo copies y pegues, él pide que si lo desea actualizar. A ver, y ya. Cuando les cargue, le primen control F5 para que cargue sin los cambios, sin la caché. Debería verse más o menos por ahí. De cómo organizamos nosotros nuestros proyectos. Importante, se los repito una vez más. Las hojas de estilo que cada desarrollador haga, la idea es que las ponga en la carpeta CSS del wroot. Los archivos JavaScript que cada desarrollador haga, la idea es que los ponga en el JS. Y todas las librerías que descargue, el objetivo es que los meta dentro de la carpeta lib. ¿Sí? Todas las librerías externas. JQuery, Bootstrap, Materialize, cualquier librería de otro desarrollador, la idea es que estén ahí en lib. Con eso usted sabe que no va a tener que meterles mucha mano. Sí, a eso generalmente no se le mete mano. ¿Listo? Nuestra aplicación en este momento se debe ver de esta manera. Vamos a empezar a darle forma con algunas cositas básicas que nosotros podemos hacer ya. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle este menú lateral por nuestros proyectos. ¿Les parece? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Entonces, aquí vamos a ver un tema nuevo. Muy útil, digamos muy novedoso dentro de .NET, que se llaman los componentes, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos en nuestra carpeta views, en nuestro archivo layout, miren que tenemos en el contenido. Tenemos todo este menú. A nosotros no se nos ven los iconos porque él está utilizando una librería. Esa librería sale de
este script. Digamos, no la conocía, yo no conocía esa librería. Yo personalmente utilizo una librería que ya viene también dentro de Bootstrap. Si nos vamos a Bootstrap, van a ver una librería para los iconos. En la documentación hay una librería para poner glificons. Son unos, los otros. A ver, miremos cómo están los demás. Layout content. ¿Dónde están, hijos míos? Tipografía, imágenes, figuras, componentes. Cada vez le cambian esto de nombres. Vale. Yo utilizo esta librería. Está en componentes, pero es viejito, que son los glificons, esa es una. Y ellos aquí están utilizando esta que se llama Feeder. Si la quieren usar, es fácil, simplemente la vamos a copiar allá, así como está. Todavía no vamos a importar esa librería en nuestro proyecto, lo vamos a usar y la vamos a poner aquí al final, después del environment. No le vamos a configurar nada loco. Eso ya va a hacer que nos aparezcan esos iconos allá. Y seguramente si la buscamos por internet, vamos a encontrar toda la gama de iconos que tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos iconos para todo. ¿El script completo? Sí, sí, copiémoslo completo con el replace también. ¿En qué parte debajo de qué? ¿Del environment? Debajo del environment, sí, antes de cerrar el body. De la aplicación, espero yo que ya tenga nuestros iconitos ahí. Sí. Nuestros iconitos ahí puestos. Tengo una pregunta. Señor. ¿Dónde se crea la conexión de que lo que yo hago en la layout? O sea, la que estamos mostrando es el index, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde se crea la conexión de ese layout con ese index? Buena pregunta. Por defecto, hay un archivo que se llama ViewStar, que es este archivo que está aquí. El ViewStar es un archivo que configura cosas comunes a todas las vistas. Cuando le damos en el archivo ViewStar, él está definiendo que el layout es raya al piso layout. ¿Sí? Ya, colocaríamos ahí. Si lo vas a cambiar. Al no haberlo renombrado, lo debemos colocar en el que no se puso. Sí, eso es un buen ejercicio. Mire, por ejemplo, si nuestro layout. Yo quiero utilizar este layout alt. En la vista index quiero utilizar el layout all. Si yo quiero utilizar en la vista index el layout alt, simplemente le especifico aquí en este encabezado, en este primero, le digo que el layout es igual a layout alt. ¿En la index? En el index, si quiero que el index sea el que lo tenga, miren lo que va a pasar en este. El index solito va a utilizar el layout all. Pero si yo quiero
¿Sí lo ven? Que tiene el viejito. Y si yo me voy a tax index, esto no le pongo cuidado a ese punto de interrupción, estoy utilizando el otro. Entonces, hay una convención, un estándar, una configuración por defecto en el código que el por defecto utiliza el raya al piso layout como layout para todas las vistas. Si yo quisiera cambiarlo, lo que debo decirle a la vista es, ya específicamente en la vista que quiero cambiar es, ¿qué layout va a usar esa vista? Con eso ustedes pueden crear varios layouts. Uno dependiendo, variando por los perfiles de usuario, o si el usuario configura, bueno, dependiendo de la configuración o de lo que ustedes necesiten, pueden mostrarlo. ¿Sí? Miren lo interesante, y es que como a eso ya le metimos Bootstrap, nuestra paginita ya se vio por defecto bonita. Sí, señora. Aquí en el CSS se quita este site y busca en qué se encuentra. Tú quitas el site, sí, y señora, pones el dashboard, el que está en la carpeta que descargamos. ¿Cuál es la ruta? Está, mírala en la compartida, site. Docs 4.1 examples dashboard, y este dashboard CSS es el que pones allá en vez del site.css. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar este menú que tenemos lateral. Este menú que tenemos lateral, vamos a mostrar en ese menú lateral el listado de todos los proyectos registrados en la aplicación. ¿Sí? Digamos, aquí en este lado yo quiero que me aparezcan los proyectos. ¿Sí? No quiero que me aparezca el menú, mi menú lateral van a ser los proyectos que yo tenga registrados. Para hacer esto, .NET tiene uno de los elementos que tiene, que nos permite hacer .NET es definir un objeto que se llama Partial View, una vista parcial. ¿Se acuerda que lo dibujábamos en el tablero la clase del sábado? Que tenemos vistas. Las vistas son documentos HTML. Un documento formal, es decir, que empieza con un doc. Doc type tiene un HTML, un head y un body. Las vistas parciales son fragmentos de código HTML. Pequeños fragmentos. Yo, por ejemplo, quiero sacar todo este menú que tengo en la barra lateral, todo este menú, lo voy a quitar, miren que lo quité, y voy a poner una vista parcial que se llama menú partial, y lo cierro. Eso es todo el cambio que voy a hacer en este lado. Obviamente, miren que lo quité. Si yo ejecuto, pues me va a salir un error porque no existe un elemento que se llame menú partial. Y en la carpeta charet voy a agregar una vista que se va a llamar, como lo especifique allá, menú partial. Pero, ojo, le tenemos que poner este, crear como vista parcial. Crear como vista parcial. Y le damos a agregar. Él solamente nos va a agregar un archivo que se llama raya al piso menú partial.cshtml, y yo en ese archivo voy a pegar el código que puse. En ese archivo voy a pegar el código que puse. El código que cortó. El código que corté. Sí, el código que corté de allá. Cuando le dé ejecutar, pues ¿se rindió o lo logró? Lo logré. Ah, no, excelente. Yo, y ahí vamos. ¿Qué hice, muchachos? Recuerden lo que hice. Teníamos aquí en nuestro código lateral, en nuestro menú lateral, toda esta lista. Con el dashboard, con el order, con el product, con el customer, con el reports, con el integration. Pero yo quiero
no tener ese código puesto de manera estática en mi layout, porque me hace el código muy largo, sino que yo me lo quiero llevar, extraerlo y dejar un pequeño fragmentico. Entonces, .NET tiene un elemento que se llaman vistas parciales para cumplir con esa meta. ¿Cuál es la funcionalidad de una vista parcial? La vista parcial contiene fragmentos pequeños de código HTML. Fragmentos pequeños de código HTML. A esos fragmentos se les puede pasar un modelo, se le pueden hacer varias cosas. Yo por el momento, el primer concepto que les quiero enseñar es este, que yo puedo tener pequeños fragmentos de código HTML por fuera, en otros archivos. Ya lo hice, entonces ya creé con esta etiqueta parcial. Estoy referenciando y voy a crear un archivo por aquí en Charret que se llama agregar vista. Bueno, toca cerrarlo. Agregar vista. Agregué uno aquí con el nombre que yo quiera. Menú parcial. Teniendo cuidado de dejarle seleccionado este elemento. ¿Sí? Cuando lo creé, simplemente le pegué el código que corté del otro lado. ¿Eso para qué nos sirve? Simplemente, en esto no nos complicamos mucho, simplemente para tener el código, no tener códigos grandes, no tener bloques de código tan grandes en un archivo. Eso facilita el mantenimiento y facilita la reutilización del código. ¿Sí? Sí, no me la creo. ¿Qué le dicen? Déjenle la vista parcial, déjenle la vista parcial. Si no, de forma no se puede ejecutar en el código seleccionado. Tiene errores en el código, dale aceptar. Y compila. Como siguiente fase, vamos a tomar este código que está en la barra de navegación y lo vamos a reemplazar por una vista parcial que se va a llamar header partial. Entonces ya tenemos esta vista parcial y tenemos la vista parcial del menú. Vamos a crear esa vista parcial. Lo hacemos en el charret. Explorar, no, agregar. Le agregamos una vista. Vista parcial, le ponemos header partial. Y vamos a copiar ese código que estaba allá arriba. Ahí. Ay, chanfle. No puede ser. Copiémoslo de este lado. Este. Este. Eso desde el punto de vista funcional no debería habernos alterado en nada nuestro programa, nuestro proyecto. Debería haber continuarse viendo de la mismita manera. Sí, ahí no ha cambiado nada. El parcial primero, ¿cómo lo nombró? El parcial lo puse un parcial. El primero. Menú parcial. Y el otro, perdón, el primero se llama header parcial y el segundo se llama menú parcial. Listo, voy a detener. Vamos a crear un View Component. Listo, si quieren tomen nota, vayan tomando nota o estén atentos ahí a la pantalla y ahorita ejecutamos los pasos. Por estándar, esto lo hacemos simplemente por seguir un orden, para que el código sea ordenado y cualquier desarrollador .NET lo pueda entender. Lo que hacemos es crear una carpeta que se llama View Components. Es una recomendación, no es absolutamente necesario, pero si queremos que nuestro código se vea bien, lo vamos a hacer. Y vamos a agregarle a esta carpeta una clase que se va a llamar
lateral menu view component. Es vital el nombre. Es vital que termine en view component. Como es vital que los controladores terminen en la palabra controller. ¿Sí? Para que uno asocie que es un view component. ¿Sí? Para que las cosas estén organizaditas y estén, por decirlo así, autodocumentadas. Entonces vamos a crear ese lateral menu view component. Es una clase común y corriente. Esa clase tiene una característica y es que va a heredar de una clase de .NET que se llama view component. Esa clase de .NET debemos importar la librería que la usa. Y al importar la librería, él nos va a pedir que escribamos un método con una firma siguiente. Primero vamos a poner un constructor. Ya ahorita lo vamos a rellenar. Y vamos a escribir un método que sea asincrónico. Nos va a devolver un objeto task. Ojo, no es el task de nosotros. ¿Se acuerdan que yo le puse myTask? Este es un task de .NET. Una tarea en segundo plano. Una tarea en background. No es una tarea de las de nosotros. Y él nos va a devolver un iViewComponentResult. Y el método se va a llamar invoke. Invoke async. Y no nos va a recibir nada. Se va a quedar así solito. A ver qué nos dice. Ah, bueno, que no tiene métodos await. No hay problema. Y que no devuelve un valor. Por ahora no nos interesa que nos devuelva nada. Y vamos a retornar un view. Simplemente así. Simplemente no. Nos falta un poquito más. Nos falta un elemento más. Yo quiero que él me retorne una vista. Esa vista va a ser la vista que yo ya voy a definir un poquito más adelante. Ya la vamos a definir. Voy a inyectarle a este señor un servicio o un repositorio. ¿Se acuerdan que tenemos en nuestros repositorios? Tenemos este iTax Repository que nos devuelve la lista de tareas. Lo voy a modificar para que me devuelva también la lista de proyectos. ¿Sí? Entonces voy a modificar esta interfaz para que me devuelva una lista de projects. Si modifico la interfaz, ¿qué más debo modificar? No, la implementación de la interfaz. ¿Sí? Si se modifican las condiciones de un contrato, hay que modificar el contrato. ¿Sí o no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Yo modifiqué la interfaz. Me voy a dar cuenta muy fácil porque si compilo, me va a salir un error. Uy, me va a salir un error. Ahí va a salir. ¿Sí? Mírenlo aquí. Ya me salió un error. Y dice que Tax Repository no implementa el miembro. ¿Sí? Simplemente le voy a agregar la implementación de esa interfaz devolviendo un objeto project que se llama projects porque es el que saqué de la interfaz, perdón. Voy a llamar projects. Y voy a devolver dix.context.projects. Listo. Toolisk. Y con un puntico y coma aquí. Para que nos quede organizado. Y esto lo voy a bajar un rengloncito. Ya modifiqué la interfaz, modifiqué la implementación de la interfaz. Quiere decir que yo aquí ya puedo inyectarle
a mi controlador, a mi componente, puedo inyectarle esa interfaz. Recuerden que para hacerlo debo importar la librería que tengo allá y debo dárselo aquí por parámetro en este. Listo. Esto lo que me va a permitir es yo poder llamar project list, llamarlo con un await y decirle tags.repository.projects.toList async. Ya tendremos tiempo de charlar más con el async. Cuando nosotros terminamos algo con async, básicamente lo que estamos diciendo es que queremos que el procesador utilice procesos asincrónicos para todo ese rollo. A ver cuál es el que tengo que importar para esto. ¿No lo puedo usar? No lo puedo usar, no lo puedo usar. Dejémoslo así, diciéndole wait. Y ahí nos va a sacar la recomendación. O sea, hoy vendría siendo como una promesa. Una promesa, sí señor. Sí, ese es lo que usas en Angular, como una... Él espera que devuelva resultado. A ver, sacaremos un rato para charlarlo mejor. Y aquí voy a inyectarle a la vista ese dato. Miren que se parece mucho a un controlador. Genero un modelo y retorno una vista. La diferencia es que se va a ejecutar de manera asincrónica. ¿Sí? Listo. Vamos a terminar el ejemplo, que ya estamos prontos a acabarlo. Entonces, primer paso, creamos una carpeta ViewComponents, agregamos una clase lateral menú ViewComponent y le pusimos esta implementación. Ya ahorita se las dejo escribir. Y tercero, vamos a crear en nuestra carpeta Shared una carpetica que se llame Components. Components. Y dentro de esa carpeta Components voy a crear una carpeta más que se llama Lateral Menu. Agregar Lateral Menu. Y agregaremos un archivo que se llama Default. Agregamos una vista que se llama default.cshtml. Listo. Es una vista parcial. Le voy a definir un modelo. Recuerden que siempre le definimos un modelo. Nuestro modelo en este caso va a ser un modelo, una lista de objetos project. Y me voy a traer el código de el menú que generamos y voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a quitar todas estas y esta la voy a repetir en un for each. Y le voy a poner aquí en este que voy a poner el project.projectName. Entonces le pasé un modelo que ya viene en el controlador, que es una lista de objetos proyecto. Modifico el HTML para introducirle un for each aquí con Razor, de tal manera que por cada elemento que venga en esa lista proyecto, él me genere este LI. Si yo tengo varios proyectos, pues me va a generar ahí la cantidad de LIs que sean, dependiendo de la cantidad de proyectos que yo tenga. Y por último, vamos a llamarlo
lo voy a llamar en el layout. Y para llamarlo voy a cambiar este por lo siguiente. Este menú parse lo voy a cambiar por await component.invokeAsync, pasándole por parámetro el nombre. El nombre que definimos allá se llama lateral main. Compilamos. Yo tengo la costumbre de compilar. Si ustedes ven, cuando trabajo siempre compilo antes de ejecutar. Sí, el compilar es asegurarme que el código está con sintaxis y correctamente escrita. ¿Cómo compilan? Control, Shift y B larga al mismo tiempo. Esas sí son al mismo tiempo. Control, Shift, B. B larga. Con ese compilan o compilan por aquí con el menú superior. Compilar, compilar solución. Y vamos a ver cómo se nos va a ver. ¿Cómo creen que se vea? Esperemos que bien. No debería verse ningún cambio desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista funcional, sí, porque llamamos asincrónicamente ese componente y ya tenemos ahí nuestro curso, nuestro primer proyecto. ¿Cómo la ven? Enredadito. Hay que mascarle a eso más para... Las tareas las voy a mostrar aquí. Voy a hacerle un cambiecito pequeño. Simplemente voy a agregarle aquí en mi control, en mi repositorio. Voy a decirle que en el repositorio este señor también me incluya las tareas. Y ya se los voy a decir, ya se los voy a mostrar por qué. Quiero que me incluya las tareas. Para, aquí en el default HTML, yo hace lo siguiente. Yo quiero mostrar tags.com. Quiero mostrar la cantidad de tareas que hay. Entre paréntesis. Simplemente. Entre paréntesis. Ah, perdón, aquí me toca ponerle... Ahí me dice que tengo un error. Me falta ponerle aquí un par de paréntesis. Quítese. Listo. Quítese error. Simplemente para que veamos ahí cuántas tareas tiene ese proyecto. Y ya le vamos a poner algo para que nos envíe a una vista donde va a estar las tareas según ese ID. ¿Sí? ¿Sí ven? Tengo dos. Ahora quiero que cuando yo le dé clic aquí en el frente me aparezcan las dos tareas. Por ahora solo tengo dos. Listo. ¿Qué voy a hacer? Es parte de lo que ya habíamos trabajado un poco. Voy a modificar este href, este anchor, de tal manera que me llame un controlador. Ese controlador se va a llamar task. Creo que se llama tax controller o tax con S. Miremos cómo se llama. Tasks, solito. Y me llame una acción que se llame list. Y me le pase un parámetro que sea el ID. Y le voy a pasar el project.id. Ustedes dirán, eso está muy loco. ¿Sí o no? Esto que le pusimos aquí es la forma larga de hacer esto. Es la forma larga, no. Es larga, pero fácil. Es la forma fácil de hacer. HTTP, dos puntos, slash, slash, localhost, el número de puerto, slash, task, slash, list, este ID
y un número. ¿Se les suena parecido esto? Son los parámetros de la URL. MVC nos hace la tarea, digamos, parece un poco más larga, pero un poco más organizada. ¿Por qué? Porque yo aquí le paso el nombre del controlador, el nombre de la acción, y a través de una propiedad de la etiqueta, puedo pasarle los datos de parámetro. Lo voy a ejecutar. No me va a funcionar porque no hay una acción que me reciba este clic. Pero ya les voy a mostrar qué es lo que me va a generar eso, para que ustedes vean que es simplemente ayuda al momento de escribirlo para evitar errores. ¿Por qué la etiqueta arroba solamente se la colocó a project ID y no es detrás de estar llamando el controlador? Porque estos elementos hacen parte de las etiquetas MVC, mientras que esto está en C Sharp. Es decir, estas etiquetas son HTML, todo esto es HTML. Mientras que este contenido es contenido del servidor. Es contenido dinámico. Entonces, por eso hay que ponerle la arrobita. Miren lo que pasa. De pronto ahí lo alcancen a ver en la parte de abajo. Miren la parte de abajo, la debajo donde estoy grabando. ¿Sí ven que me aparece la ruta? Sí. Si yo miro este código HTML, ese código HTML es un anchor común y corriente. No tiene ningún misterio. ¿Sí? Y lo que quiero que cuando le dé clic aquí, me lance una página donde se esté viendo esa información. No existe, por eso me sale el error. Por eso me sale el error. Vamos a crearla. Entonces vamos a ir a nuestro controlador Tags Controller. Mire que aquí tenemos un index. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, no llamar el list, sino llamar el index. Si ustedes me lo permiten, me parece más organizado. Y recibirle aquí un parámetro entero que va a ser el ID. ¿Sí? ¿Qué quiero? Que me muestre las tareas donde, miren esto tan bacano, el ID del proyecto sea igual al ID que me están pasando. Esto es como si yo dijera aquí arriba, seleccióneme las tareas donde el Project ID es igual al ID que viene por parámetro. Y lo envío. ¿Cómo es que se llama eso de X igual? Lambda, una expresión lambda. ¿Sí? Es decir, muéstreme los X. Donde el x.projectID sea igual a lo que me está pasando. ¿Sí? Listo. Entonces miren lo que va a pasar. Ya ahorita ya tenemos que cambiar esa vista del index para que nos muestre otras cositas más útiles. Ahí va, tengámosle un poquitín de paciencia. Listo, clic. Changos. Bueno, el ítem pasado, bueno, es de este tipo, pero él está esperando uno de este tipo. Es un error de principiante. No se me preocupen. Miren lo que pasa. ¿Sí vieron que estoy utilizando la palabra var? Esa palabra var es la inicialización de un objeto. ¿Por qué no me gusta la palabra var? Porque es susceptible a esos errores que acabé de cometer. La vista index del controlador task. La vista index del controlador task. Aquí
Recibe como modelo un objeto list que me recibe un objeto myTask. Pero es un list. Cuando yo le puse el var, miren que ya no me devuelve un list, sino que me devuelve un objeto IEnumerable. No me sirve un IEnumerable, tiene que ser un list. Entonces yo lo voy a convertir a un list. Y voy a aprovechar para probar a ver si aquí ya puedo hacer lo del list asincrónico que me tiene con mal genio. No me está dejando sacar el list asincrónico, el maldito. Creo que no. Tu list. Tengo que mirar por qué no me deja el list asincrónico. Ahora ya es un objeto list. Que me lo va a recibir el controlador, pero me lo va a recibir la vista sin ningún problema. Esperando que no sea ningún problema. Listo. Taque. Y ahí lo tenemos. Se supone que hay dos, ¿no? Ya nos falta es crear más proyectos. Ya nos falta hacer un botoncito para agregar proyectos. Es más, vamos a agregarlo por la base de datos para que vean que no los estoy engañando. Y que nos muestre... De hecho, nos falta modificar el crear tarea, ¿no? Para que en el crear tarea yo seleccione el proyecto al cual lo voy a asociar. ¿Sí o no? Nos falta. Bueno, voy a agregar otro proyecto. El agregar tarea lo podría colocar como un botón fuera de la, del DAG. Sí. Sí, sí puede. Vamos a agregar un proyecto. Lo voy a agregar a mano. No, no debería crearlo así. Deberíamos hacer un botón que me permita crear un proyecto, etc. Pero ustedes me entienden. Listo. Si lo ejecuto, aquí me aparece el curso de redes con cero. ¿Sí? Y si le doy, pues no hay tareas. Y si le doy... Pues si hay tareas. ¿No hay tareas? Si hay tareas. ¿No hay tareas? Si hay tareas. Último cambio para dejarlos descansar por esta noche. Nos falta hacer el proceso aquí de crear, de al crear una tarea, seleccionar el proyecto al cual lo voy a meter. Seleccionar la persona que lo está creando y seleccionar las personas a las que se los voy a asignar. Esa tarea nos falta, ¿no? Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Termina la noche. Vamos a modificar el crear tarea. Vamos a modificar el crear tarea. La vista crear tarea que la tenemos aquí en tags. New. Para que nos incluya también el proyecto al cual lo voy a asociar. Debe incluirnos también. Recuerden que cuando modificamos aquí el modelo de MyTask, le agregamos... el ID del proyecto y el creado por y el asignado a determinadas personas. Obligatorio por ahora el proyecto y el creado por. ¿Cómo vamos a crearle eso? ¿Qué debería aparecernos en el formulario de crear nueva tarea para que yo lo seleccione? ¿Con qué control de HTML haríamos eso? Con un list. Vamos a ponerle un list. Entonces vamos a mirar en Bootstrap. Los dropdowns. Pueden ser dropdowns o no. Tienen que ser. Sí, dropdown. Input group. No, tampoco. List group. Forms. Oh, forms. Group, carousel. Siempre se me olvida cómo se llama. Navbar, modal, list group, chumbotron, forms. Miremos en forms.
Layout, form, grid, tan, 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 tan. Esto todavía no es. Esto es un range, un default, un inline. Label, form, grid, form, group. Este. Un choose. Necesito uno de esos. Ese es un select. Vamos a utilizar este. Como ustedes pueden notar, soy muy amigo del copiar y pegar. Mentiras, no tan amigo, pero pues a veces toca, ¿no? Vamos a poner ese. Yo quiero que aparezca, obviamente, un select de este tipo. Yo quiero que me aparezca aquí proyecto. Y que aquí me aparezca un listado de los proyectos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo eso lo tengo que sacar de la base de datos para poder recibir esa información? Pues yo necesito enviarle desde el controlador el listado de proyectos. ¿Sí o no? Porque si no, imposible. Hay varias formas en las que se los puedo enviar. Por ahora, imaginémonos que lo voy a enviar. Vamos a ponerle un for each. Perdón, ahí no pondríamos el for each. El for each lo pondríamos aquí adentro. Y aquí viene project. Y tengo que sacar del modelo la lista de proyectos. Entonces ahí vamos a tener nuestro primer problema. Que yo estoy enviando un modelo que es de la clase tags. Y la clase tags no tiene una lista de proyectos. En sus propiedades no tiene una lista de proyectos. Entonces tengo que enviárselo de otra manera. Y aquí voy a poner los diferentes options. Con el value. Tal. Y el nombre del proyecto. Lo que pasa es que tenemos que saberlo sacar de aquí. ¿Cuál es la única manera que yo tengo de enviar datos de un controlador a una vista? ¿Cuál es la forma en la que yo tengo para enviar datos de un controlador a una vista? ¿Con un teclado? No. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? ¿Qué dato pasa entre un controlador y la vista? Modelo. Un modelo. La única forma que yo tengo de pasarle datos de un controlador a una vista es usando un modelo. Es usando un modelo. Existen otras formas de pasarlo, que es a través de objetos ViewData. El objeto ViewData es un objeto genérico que me recibe cualquier cosa que yo le quiera enviar. O lo puedo enviar a través de un elemento que se llama ViewBack. Son tres formas que tengo de pasarle datos a mis objetos. Voy a hacerlo por ahora en un objeto ViewData. Lo voy a hacer de la siguiente manera. ViewData, entre comillas y entre nuestras llaves, que se llama ProjectList. Pero este objeto ViewData no se puede convertir a lo otro. Entonces yo tengo primero que convertirlo. Van a ver por qué no me gusta esta manera, porque es un poquito sucia. Es un poquito sucia de hacerlo. Convierto este dato ViewData en una lista de proyectos. Y aquí abajo, en el ID, en el value, pongo project.id, y aquí le voy a pasar el project.projectName. Aquí es la forma en la que lo estoy pintando en la vista. Con esta opción. Tengo que enviárselo desde el controlador. Entonces tengo que ir al controlador, al Tags Controller, y enviárselo al momento de darle el crear. Entonces decirle al ViewData, cuando le estoy dando aquí New,
ViewData es igual a this.projects, perdón, this.tags.projects.toList. Y asignárselo a este objeto ViewData para que lo pueda recibir aquí. Por ahora, verifiquemos eso. Verifiquemos esa función. Listo. Y nueva tarea. ¿Sí lo ve? Ahí lo tenemos. Todavía no nos va a funcionar, nos falta una pequeña cosita, pero aquí ya tenemos los proyectos en los que lo vamos a enviar, en los que lo vamos a asociar. Esa es una manera en la que nosotros podemos enviar datos desde el controlador a una vista, a través del objeto ViewData. Sí, ya más adelantico veremos otra. Lo que debemos hacer para que él nos funcione es cambiar estas por el ASP.NET 4, por el Project ID, y lo mismo para este. Cambiar este de aquí por ASP for Project ID. Cuando yo le dé clic al botón guardar, se va a disparar el submit y se me va a disparar el evento, el new. Entonces se va a venir al Task Controller. En este objeto ya debería venir el ID del proyecto. Nos falta enviarle las personas. Entonces también vamos a hacer lo mismo. Bueno, las personas las vamos a sacar con la autenticación. Entonces, si ustedes me permiten una vamos a decirlo sinceramente, un machetazo, el created by ID se lo voy a quemar en el código. ¿Cuál es el objetivo? Que él saque el ID del usuario autenticado, y del ID del usuario autenticado pues sea el que lo creó. No tiene sentido que yo lo cree o que yo lo tenga que seleccionar. Entonces voy a seleccionarlo de aquí. Iba a ser la persona 1. Esto es temporal mientras implementamos el login. Va a ser temporal. Listo. Aquí se va. Entonces vamos a crear una nueva tarea. Se viene. Ahí va. Le damos en este, bueno, o en el que sea, no importa. Nueva tarea. Curso de redes. Comprar cables. Listo, la fecha de vencimiento, esto se vence mañana, a las 0800, y lo voy a asociar al curso de redes. Le doy guardar, y en este objeto task, ya debe venir creado el Project ID. ¿Sí ven que va con el 2? Y curso de redes era el 2. Le asigno el creado por tal, no importa, lo creé y quedó listo. Nos falta redireccionarlo allá, ya lo haremos en un siguiente ejemplo, ¿sí? Mírenlo aquí. Ya, curso de redes tiene, curso.net tiene 2 y curso de redes tiene 1, creado por Juan David. Nos falta seleccionar el listado de responsables. Sí, nos falta seleccionar el listado de responsables, que ya viene ahí dentro de las tareas pendientes. Vamos a crear otro para que... Bueno, antes de crear otro, vamos a redireccionarlo aquí, redireccionarlo a la acción index, pero recuerden que le tenemos que enviar el parámetro.
Sí, le tenemos que enviar el parámetro. Entonces, enviémosle los parámetros aquí. ¿Por qué? Si voy a volverlo a ejecutar. Cuando yo creo la tarea, lo estoy redireccionando al index, pero no le estoy pasando un parámetro de proyecto. Entonces, por lo tanto, ese se me está yendo en cero. Vamos otra vez. Listo. Curso de .NET. Nueva tarea. Otra tarea más. Otras tareas. Con la fecha de vencimiento 18 a las 0900 y curso de .NET. Miren que cuando le doy guardar, él me cambia la ruta del tags new al tags solito. Pero no me muestra nada. ¿Sí? Y ya me refrescó aquí. ¿Sí vieron que me lo refrescó? Pero no me trajo nada. Él debería enviarme y mostrarme esto. Debería, pero no lo está haciendo. Para hacerlo, simplemente el cambio que debemos hacer es aquí, en esto, como lo estamos redireccionando a la acción index, y miren que la acción index nos recibe un ID, vamos a enviarle un ID. ¿Cómo le envío yo esto? Se me olvidó. El ID que sea tags.projectID. Si lo pueden ver así. Oiga, se me olvidó cómo se envía este parámetro. Action name, route values. Parámetro por una ruta. Ay, se me olvidó cómo se invoca esto. Controller name, route values. Oiga, permítame mirar porque a mí se me olvidó. Creo que evidencia que no me la sabía. ¿Cuál es el objetivo? Llamar la acción index enviándole por parámetro el project ID. Como la acción index nos recibe un ID, mírenlo aquí. Yo debo enviarle un nuevo objeto cuyo valor en la propiedad ID sea igual a lo que le estoy enviando a partir de la creación de la tarea. ¿Sí? Eso lo podemos repetir en muchos otros. De hecho, toca hacerlo en el delete y toca hacerlo en el update. Por ahora veamos cómo anda aquí. Ahí va, listo. Tenemos uno en este. Una tarea más. Otra tarea más para escribir. La fecha. Y curso de redes. ¿Sí lo ven? Que ya se nos fue para donde nos tenía que ir. Ya se nos fue para curso de redes. Nos actualizó aquí el 2 y nos creó este. Falta hacerlo en el editar, falta hacerlo en el eliminar. Bueno, falta hacerlo en esos dos campos para que no haya problemas ahí en eso. Entonces nos faltan esos dos. Vamos a hacerlo en el editar y en el eliminar. ¿El editar qué pasa? Que también debería mostrarnos aquí el listado de proyectos. ¿Sí o no? O a no ser que no queramos esa funcionalidad. ¿Ustedes qué opinan? Yo podría mover de proyecto una tarea. Debería, ¿cierto? Debería poderla mover, debería poderla cambiar de proyecto. Entonces vamos a irnos al editar. Recuerden que cuando llamamos el editar necesitamos también pasarle lo mismo. La lista de proyectos. Aquí. Y en el método o en la acción, vámonos aquí a la vista, editar, pues nos falta también darle esa opción. Entonces nos falta decirle, vamos a decirle este mismo código, no sé, por aquí arriba, debajo de la fecha de vencimiento, antes del list completed, puede ser, pegarle eso.
¿Qué ocurre? Que yo quiero que aparezca por defecto seleccionado el que ya está. Pues si ustedes me entienden mejor viendo la funcionalidad. Vamos, hijo. Listo. Este. Vamos al curso de redes. Yo le doy a editar. Quiero que me aparezca seleccionado el de curso de redes. Ay, me apareció por defecto seleccionado el de curso de redes. Magnífico. Antes no se podía, antes no era tan fácil. Este está en curso.net. Debe aparecernos seleccionado curso.net. Y este nos debe aparecer seleccionado curso de redes. Ay, no, genial. No tuve que hacer nada. No tuve que hacer nada, sí. ¿Qué nos falta? El borrar. Miremos si el borrar lo necesita. No, no, porque si lo voy a borrar, simplemente lo borro y ya, ¿no? Simplemente lo borro y ya. Muy bien. Nos falta seleccionar la lista de responsables. Aquí. Que en el editar nos aparezcan los responsables. Ahí vamos acabando el ejemplo, ya casi. Adelante. Vamos a enviar la lista de responsables. ¿Dónde, en qué repositorio tenemos las personas? En el People Controller. En el People Repository. Tenemos la lista de personas. Entonces vamos a enviar en el editar, en el new, perdón. Vamos a enviar también la lista de personas. Ya no lo vamos a sacar del task repository, sino que lo vamos a sacar del otro repository que dice I people repository. El objetivo de tener repositorios es que cumplan una función específica. ¿Qué quiere decir? Que en el repositorio de personas, pues yo acceda a las personas. En el repositorio de tareas, acceda a la información de las tareas. Si tenemos un repositorio, no sé, para los cargos, entonces hay un, sí, cada repositorio debe tener su funcionalidad. Listo. Y este ya no va a ser de aquí, sino que va a ser de People Repository. Vamos a pasar las personas para que ese listadito esté allá. Vamos a hacerlo también en el editar. Y vamos a buscar un control, miremos un control dentro de Bootstrap que tenga eso. Puede ser este, ¿no? No, pero hay uno que me permita seleccionar varios. Flush, no, este no. Un dropdowns, tal vez. Buscando un control que me permita seleccionar muchos. ¿Alguien conoce uno? Toca con un select que sea múltiple. Sí, el cuadrito. Sí. Ah, este. Este. Este, lo único que se le pone es múltiple aquí al final. Listo. Vamos a hacerlo en el nuevo. Que ya los veo con sueño. Listo, para ASP.NET, perdón, Assigned Person, asignado a Assigned Person, lo vamos a poner aquí. Ahí vamos a tener un trabajito extra, pero si no alcanzamos hoy, lo dejamos listo para mañana la creación. Que hoy nos quede listo. Que hoy nos quede listo la visualización y mañana hacemos lo otro. Person punto
Vamos a ponerle solamente person.personID aquí y person.firstname. Ya después le podemos pegar el last name y los demás. Bueno, de una vez, ¿no? Eso solamente para la visualización. Vamos a ver si, no sé si funcione tan transparentemente para cuando le dé clic al botón y que me recoja los IDs de las personas. Tengo ahí una duda. Vamos a ver. De pronto sí. Listo, curso.net. Nuevo y ahí están. Sí, seleccionemos a John Doe. Más café, otra descripción de más café. Se nos está acabando el café el 18 a las 0700 y lo va a poner el curso.net. Vamos a ver si nos funciona. Nos está faltando aquí en el new que nos llegue. Vamos a ver qué dato nos llega. En tags. No nos llega a las personas asignadas. Nos toca hacer otro procesito adicional. Bueno, pero listo. Nos llega sin las personas asignadas. Ya ese proceso lo haremos mañana para poderlos dejar descansar. Bueno, ¿qué llevamos hoy? ¿Qué hicimos hoy? Recapitulando un poquito. Mañana vamos a terminar el editar y lo que nos falta para que quede un ejercicio funcional. Tranquilos. Nos falta hacer el editar la actividad y el complete. Voy a ponerle, quisiera que quede de esta manera. Ah, pues yo aquí lo tengo. Sí, que me quede así con este chulito aquí adelante, que yo lo pueda darle clic. Sí, ese es el objetivo que tenemos mañana. Y ya con eso acabamos en VC. Entonces recapitulemos. Lo primero que hicimos fue, en el día de hoy, encontrar una plantilla. ¿Sí? Yo les digo, en los proyectos es fundamental la belleza. Si cualquiera de ustedes ha hecho software, o aquí el compañero nos lo puede decir, que una aplicación fea, por más funcional que sea, no va a recibir la aceptación de la gente. La aplicación tiene que ser medianamente bonita. ¿Sí? Tiene que ser medianamente bonita. Los usuarios, para que reciban una aplicación fea, es muy difícil. Tiene que ser impuesta. Entonces, las aplicaciones deben verse bien. Hoy en día, tenemos muchas facilidades, porque tenemos Bootstrap, tenemos jQuery, bueno, tenemos muchas librerías, no solamente Bootstrap, sino muchas librerías que nos ayudan a que las aplicaciones tengan ya un inicio gráfico. Sí, Bootstrap es una de ellas. Y hay centenares de plantillas gratuitas y unas pagas muy interesantes. ¿Sí? Dentro de lo que nosotros hemos usado gratis, hay una gratuita muy bacana que es... La utilizamos en algún proyecto que se llama Admin LTE. Y es esa plantilla que ustedes ven ahí. Todo el código HTML y JavaScript está disponible. A todo esto que está ahí, ustedes pueden ver cómo se hizo y replicarlo en sus aplicaciones sin pagarle nada a nadie. Y hay cosas para todos los gustos. ¿Sí? Cómo se ven los iconos, cómo se ven los botones, ¿sí? Entonces, a punta de HTML, uno puede replicar ese comportamiento en sus aplicaciones. Entonces, esa es una. Hay otra muy bacana también que es gratuita, que es el Core UI. Muy bonita también. Es una aplicación bastante, gráficamente bastante atractiva. Que los invito entonces a que ustedes visiten. ¿Sí? Entonces no hay excusa para que las aplicaciones se vean feas, porque ya hay mucho contenido. Entonces encontramos una plantilla.
Aprendimos también que esa parte gráfica general, esa maqueta de la aplicación, la hacemos nosotros en los archivos layout. Ustedes pueden tener muchos layouts. ¿Qué es lo importante que consideren? Que al momento de definir diferentes layouts, yo tengo que decirle a las vistas qué layout implementar. Por defecto, implementan el archivo raya al piso layout. Ese es el defecto, digamos, el estándar. Vimos también que yo tengo la posibilidad de configurar entornos. Entonces, cuando yo esté desarrollando, úseme esta librería. Y cuando yo esté, ya no esté desarrollándome, úseme esta otra librería. Eso es muy útil porque... Cuando no hay internet. Cuando no hay internet y cuando yo quiero simular el comportamiento que tendría en mi cliente. Sí, como cuando se instala en producción. Modificamos el HTML de manera tradicional, agregando obviamente, moviendo las librerías a donde teníamos que moverlas. Vimos las vistas parciales, que son pequeñas vistas, fragmentos de HTML, que están almacenados en otro sitio, en otro archivo, y que .NET trae y lo pone. Mejor dicho, es como si cortara, copiara ya y lo pegara ahí. ¿Sí? Eso es una vista parcial. La funcionalidad es reutilización de código y tener el código organizado. ¿Cierto? Vamos a usar mañana vistas parciales cuando hagamos el detalle de una vista, por ejemplo, el detalle de una tarea. Va a ser una vista parcial que se va a repetir varias veces. Eso como segundo aprendizaje, tercer aprendizaje. Y utilizamos también los View Components, que son vistas parciales con la cualidad que son asincrónicas. Para eso, esa fue la parte más larga, creamos una carpeta View Component con un archivo, una clase que se llama Lateral Menu View Component, que hereda de la clase View Component y está respaldado en una carpetica Component con el mismo nombre de la clase y un archivo de default CSHTML, que es el que nos replica ese contenido ya. Y completamos nuestras vistas de crear y de editar. Sí, eso fue el resumen del día de hoy. ¿Qué nos espera mañana? Nos espera completar el ejercicio, digamos, para que tengamos las funcionalidades básicas completas de editar, eliminar, crear y hacer lo mismo con los proyectos. Esa es la tarea que nos espera mañana. Y la implementación del login. Vamos a tratar de implementar el login con Facebook, con Gmail, con esas redes sociales, que eso es bien, bien, bien interesante de usar. Sí, entonces esa es nuestra meta de mañana. Capisco.